sobrepasar a Medio Oriente y de cierta manera pues ya dejar de depender de otros países? Claro, pues yo creo que aquí los tres gobiernos deberían ser muy claros en las intenciones que tienen en el sector energético, porque hoy por hoy el único que ha salido a decir algo es Estados Unidos, con un posicionamiento un tanto general sobre lo que quisieran alcanzar: mayor integración, seguridad energética. Estuvo hace un par de semanas Rick Perry, el secretario de Energía de Estados Unidos, trayendo un discurso similar en ese sentido, pero me llama la atención de todos los de la serie de objetivos que Estados Unidos persigue en el Tratado de Libre Comercio. Uno es generar mayor apertura en el sector energético. Claro. ¿Y cuál sería? Yo le preguntaría, igual si digo, con la reforma que ya bastante agresiva se tiene, me gustaría saber a qué se refieren en ese sentido y que sean más claros en ese mensaje, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, como saben, México estaba en otra circunstancia en los 90s, cuando se declara, bueno, cuando se firma el NAFTA, y en esa condición lo que quería México era proteger su sector energético de la inversión extranjera, ¿no? Claro. Si Estados Unidos pide apertura es, pues, para entrar con mayor fuerza a las reservas de las tres naciones, no solo de México, y tener una mayor participación, digamos, en esos sectores. Recordemos además que Estados Unidos, pues, va a crecer como proveedor de México. Estados Unidos está sirviendo ya de mucho el gas que consumen los mexicanos. Andaba el 80%, estaban alertando desde la Comisión Nacional de Hidrocarburos este fin de semana, diciendo que ya el 80% del gas que consumen los mexicanos, gas natural, viene de Estados Unidos, y viene más, porque lo que ha hecho la CFE es instalar pues varios ductos a lo largo de la frontera, incluso uno muy importante que va a bajar por el Golfo desde Houston hacia Tamaulipas, justamente para importar gas seco, gas sin químicos, que sirve para meterlos a las turbinas de CFE y generar electricidad para, pues, generarlo, digamos, con este energético, ¿no? Lo cual no es necesariamente malo, Pero, pues, cuando preguntas por qué Estados Unidos pide apertura, en buena medida es porque se va a servir o se pretende servir de esa apertura, ¿no? Bueno, y hoy en día tenemos más de 14 ductos de internación y más de 11 interconexiones eléctricas entre México y Estados Unidos, pero al hablar de apertura, pues de cierta manera no lo consideran, pues, un poco contradictorio, ya que Donald Trump, pues, siempre ha hablado de estas políticas proteccionistas. Es decir, ¿qué tanto más se podría abrir el mercado después de ver esta? Aquí vemos los cruces fronterizos de líneas de transmisión eléctrica, por ejemplo. Son de línea de transmisión eléctrica que, bueno, tienen que ver básicamente con cables, pero que aquí sea mucho también exportación, ¿eh? Hay muchas zonas fronterizas en las que la electricidad va y viene. Digamos, eso sí es un intercambio. Aquí lo que vemos, hasta donde entiendo, es los pasos de gas natural, y que va a seguir creciendo ese número de puntitos azules entre la frontera de Estados Unidos y México, va a tender a crecer. Y esto es porque México se convirtió en un país manufacturero que necesita ese gas, ¿no? Y luego, ductos de hidrocarburos líquidos también va a crecer. Pues vemos ahora mismo, son 1, 2, 3, 4 los que aparecen en pantalla, los que están entre el cruce de Estados Unidos y México, y lo obvio es que crezca ese número. Entre Canadá y Estados Unidos están súper conectados justamente por eso. Lo que vemos también es una creciente producción en Norteamérica. No al punto de alcanzar ya a Medio Oriente, pero lo que vemos es que la producción de Estados Unidos particularmente se elevó casi 40% en 5 años, mientras que la de Canadá creció 20%, o casi 20% en el mismo plazo. El que va a contracorriente de esta tendencia es nuestro país, es México, y esto básicamente por la caída de Cantarell. Al desaparecer Cantarell de la producción, lo que tenemos esta caída es millones de barriles de crudo equivalente, que para quienes siguen estos temas, se incluye gas natural, por eso es que la vemos arriba de 2 millones de barriles diarios, ¿no? Entonces, lo que vemos es un incremento de la producción de Norteamérica de 23% para colocarse cerca de los 20 millones de barriles diarios de producción. ¿Cómo está esto frente a Medio Oriente? Bueno, pues Medio Oriente produce alrededor de 32 millones de barriles diarios. Es decir, esa cifra que ahí vemos en 19.270, que son 19.2 millones de barriles diarios, en el caso de Medio Oriente es de 32 millones de barriles diarios. Entonces, y allá crece a una velocidad menor, mientras que acá crece al 23%, de acuerdo como se indica en esta gráfica. En Medio Oriente creció en el mismo lapso 11%. Entonces, Estados Unidos va aceleradamente. A un ritmo más acelerado. Claro. A mí me gustaría nada más recordar un poco qué fue lo que pasó, qué pasó con los precios del petróleo, particularmente qué se estaba viendo en el mercado. A partir de 2014, Arabia Saudita empieza con una estrategia en donde dice: vamos a bombear lo más que podamos. Forzamos los precios a la baja, que
se presionen o que cierren las petroleras en Estados Unidos y después nos quedamos con el mercado. Bueno, pues la jugada se le volteó y resulta que Estados Unidos se volvió más eficiente a la hora de generar esos, a la hora de crear la tecnología para poder producir a un menor costo. Uh-huh. Y pues, ¿qué es lo que vemos ahora? Que la producción de Estados Unidos pues está, crece y crece al ritmo que estabas diciendo. Tenemos en la terminal una gráfica, además también, que habla sobre el número de plataformas activas en Estados Unidos para producción de petróleo y gas. Y vemos que ahí a la mitad, que es diciembre de 2014, justo cuando empieza esa resbaladilla gigante, diciembre de 2014 es cuando empiezan con esta estrategia, o bueno, ya tenía unos meses esta estrategia de Arabia Saudita, y pues no les queda de otra más que cerrar pozos. O sea, es cuando cae el precio del costo. Exactamente, en donde ya les salía muy caro producir, pues si me sale más caro de lo que le puedo vender, pues dejo de producir. Cerraron un número muy importante de plataformas. Vemos que el máximo estaba en 1,931 plataformas y cayó hasta un mínimo de 404. Pero en este momento, de esas 404, ya subió a 950 plataformas activas. Es decir, Estados Unidos está reactivando su industria petrolera, creando, abriendo las plataformas que cerraron porque les salía muy caro. Claro. Porque ya entendieron cómo hacerlo eficientemente, les bajaron los costos y al mismo tiempo el petróleo, que pasó de los $18 que llegó a estar a los 50 o más o menos 50 que está ahora, ¿no? Y ahora va para arriba esa tendencia, a pesar de que pues los precios se han mantenido estables. ¿Por qué? Justo porque les sale un poco más barato. Y también mucho tuvo que ver, lo vemos desde enero, cuando Trump hace este America First, el American First, ¿no? Y habla también del apoyo que le va a dar a la industria petrolera. Empieza, en ese momento, empieza a detonar toda la actividad, ¿no? Y más allá de eso, yo quisiera también poner aquí sobre la mesa rápido, ¿qué podríamos nosotros venderle a la región en materia energética, además de petróleo, y parece que lo único que hacemos es petróleo? Tenemos zonas eléctricas, un potencial eólico, solar muy interesante, que pudiéramos aprovechar para poder vender a Estados Unidos e inclusive a Canadá a través de la red eléctrica. Sin embargo, hay retos técnicos muy importantes. Tenemos separado lo que es el sistema de la región de Baja California, está separado. Tendría que haber ahí alguna integración importante. Se han hecho avances, han habido acuerdos. De hecho, en la frontera sur de Estados Unidos, cuando requieren electricidad, se les pasa, se les manda, y algunos protocolos ahí. Uh-huh. Sin embargo, esa es una oportunidad muy grande que debería, que eso cae directamente en la cancha de la Secretaría de Energía, en la Subsecretaría de Electricidad, y en el Centro Nacional de Control de Energía, en el SENACE, y por supuesto en la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, digamos que por parte de Estados Unidos no hay una visión proteccionista en el sector energético, porque pues obviamente ahora en el sector energético Estados Unidos es superavitario en comparación a hace más de 20 años, cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. México era superavitario en materia energética, ¿no? Pues sí, porque aparte tienes un país, en este caso, Estados Unidos tiene un país, es decir, el vecino México, que no tiene un superávit a lo mejor en gasolina, en combustibles, no le puedes comprar combustibles, más bien tú le estás vendiendo, pues es un gran cliente, pues claro que va a querer una mayor integración. Le conviene. Porque sí es una, o sea, volviendo al punto inicial, Susi, uh-huh. si Norteamérica se puede convertir en una potencia, yo creo que definitivamente es el único continente que reúne las capacidades de producción de energía, de manufactura y además de servicios en todo el mundo. Ni Europa lo tiene, aunque tenga, digamos, manufactura y tenga servicios, carece de producción energética, tiene que importar mucho de Rusia, sí. Ni hablar de Asia, ni hablar de África. Efectivamente, Norteamérica está en una posición privilegiada que, si llega a cambiar la retórica y se alinean las estrellas para que efectivamente esa producción energética sirva para tener energía disponible y económica, para servir a la manufactura y que eso genere una industria de servicios importante, sin duda puede generar esto un crecimiento económico muy importante en la región. Bien, sus conclusiones, entonces, ¿Norteamérica sí podría llegar a ser el nuevo Medio Oriente en términos energéticos? Posiblemente sí, y es algo que también el mercado está viendo. Incluso, por ejemplo, la moneda, a pesar de que ahora somos pues ya deficitarios en materia de en materia energética, o sea, compramos más de lo que vendemos, compramos más petróleo del que vendemos, a pesar de ello, cuando sube el petróleo, el tipo de cambio se aprecia, o sea, el peso gana, y al revés no. Y sucede lo mismo al revés. Eso no debería de pasar en un país deficitario.
pasa cuando el país es superavitario. Probablemente el mercado también lo está viendo, también lo está descontando, y si ve que el precio del petróleo sube, es bueno para la moneda mexicana, si baja, es malo. Bien. Claro, en ese sentido yo lo único que agregaría es, yo creo que ya están integrados, yo creo que hay una integración regional muy importante, faltaría ponerle nombre y apellido y ver de qué, ahora sí que, de qué forma México pudiera sacar también un gran beneficio, ¿no?, de esto. Pues ya veremos en esta renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte cuáles son las nuevas reglas energéticas. Gracias a Atzayael Torres por platicar en la mesa central. Vamos a una pausa.